Bueno. Hola. Hola. Yo no los escucho, ¿eh? Bajé todo el volumen de acá. Si quieren hablar mal, pueden hablar mal. Pues no. Bueno. De hecho, nomás hay que hablar sobre cómo que el padre iba a Dios, ser ¿qué? el retro de eso. Yo se lo he comido. Ok, Yo sí estoy se escucha, esperando. sí se escucha. Ok. Llega el momento de la compartición. Sí, ya, si quieren compartan. Cierro esto otra vez. Hola, buenas noches. Así ¿Qué hubo? es. Así es. Saludos. Saludos a todos. Después de un largo Saludos. letargo de como 2 semanas, Una reverenda al fin excelente. regresamos en nuestro podcast de nuevo en una hora peculiar. Ya trataremos de que sea constante, de que no les falte su podcast de lunes. Entonces, o de. Entonces, pues aquí estamos, como siempre, con nuestro buen Jareto de Rocket. ¿Cómo están? De Espero que Rocket estén muy bien. Así Aquí es. listos para hablar un poco de esto de Leonardo DiCaprio, vaya. De mi amor no prohibido, prohibido, vaya. Es ¿Jennifer Lawrence? No, no es cierto. Leonardo, en nuestra sección, hoy sí, va a haber sección de waifu y es laifu, de eso no se preocupen. También saludándonos,
nuestro estimadísimo Brian con fondo nuevo. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal? Muy bien, aquí para hablar sobre esta película que salió en Netflix de No mires para arriba, ¿no? Don't look up, ¿no? Para los que hablan inglés también. Chalesation, ¿eh? El que está en Canadation se pone bien payasation. Do not look up. Y por supuesto. Así no se pronuncia, amigos. Don't look up. No, es Jareto, nuestro maestro de inglés. Bienvenidos en este podcast. Vamos a hablar de Don't Look Up. De hecho, nosotros vamos a hablar en español y Jareto lo yo va voy a traducir todo, mano, en inglés. Exacto. Hoy preparados a la bestia. DiCaprio y Jennifer Loration. No lo saben, pero así cuando estábamos fuera de cámaras, dices, es Leonardo DiCaprio. Y yo así como, ¿De qué estás hablando? Es la pronunciación canadiense. DiCaprio. Es pronunciación australiana, ¿no? De Alberta. Así de boda. Hola, Aldo Carrasco. Muchas gracias por escuchar. Hola, Aldo. Es pana. Pues sí, así es. El día de hoy vamos a hablar de aquella película, Don't Look Up. No mires arriba. Así es. Película protagonizada por Leonardo DiCaprio, por Jennifer Lawrence. ¿Quién más sale en la película? Yo creo que son los más importantes, ¿no? ¿Cómo se llama el hijo de la presidenta? Ah, sí, él también. Ah, Meryl Streep. También sale Adriana Grande, sí, cierto. Así como. Adriana Grande. Así es, Meryl Streep, sí, cierto. Personaje, figura. ¿Y Kid Curry? Kid Cut. Uh-huh. El cantante. También. Así como. Así de recuerda que estás hablando con millennials. No sabemos quiénes son tus bandas satánicas. En mis tiempos se vestían de mujer y hablaban del diablo. El rapero. Pero sí, sí. Tiene razón. El rapero. Así es. Pues bueno, sí. Empecemos. ¿Quién quiere empezar? Brian, tú eres el host de esta noche. Brian es el host. Ok, vamos a empezar. Yes, my friend, dice Javi. Vamos a empezar con. ¿Les parece con las preguntas, amigo? Vale, me parece bien. Va, deja, las tengo aquí. No, ya no tengo que cantar esta canción. La música estaba padre. ¿Cuál? ¿La de Ariana Grande? Iba a decir como que en general. Aquí está. Así de, pero okay. Ya sé cuál es tu favorita. Las mayores. Ya. Ok, primera pregunta, amigos. ¿Qué opinan de los personajes principales? En este caso, el personaje de Jennifer Rollins, de Leonardo DiCaprio y de Meryl Streep. Que son los que más o menos se llevan toda la película. Pues, Jareto, vas, tú eres la waifu del equipo. ¿Qué te puedo decir? O sea, Leonardo DiCaprio siempre es un vato que siempre anda dando lo mejor de sí en cada película y siempre dándole un estilo, un destello chido, ¿no? Que te dan más ganas de ver la película y más interés te da también. Y también está Jennifer Lawrence, creo que lo hizo bien. Sí me gustó. Uh-huh. Es el típico personaje que a veces puedes decir, no manches, lo ves tranqui, pero se les va a las cabras, ¿no? Pero siento que lo hizo bien, me gustó, pero siento que más me gustó Leonardo DiCaprio. Es que neta, cuando intentaba en su papel hablar y explicar la situación que iba a pasar, lo hacía con tanto nerviosismo y tanta ansiedad que yo decía, güey, me estás dando ansiedad. Te lo crees. Ya dilo, ¿no? Por favor, me estás provocando ansiedad, neta. O sea, literal es como que no podía hablar, estaba sudando, se tomaba como 1000 pastillas, yo creo que se va también su personaje, pero lo hacía muy bien, me gustó mucho, y pues es que yo creo que más de Leonardo DiCaprio que Jennifer Lawrence. No, por ejemplo, Meryl Streep, el papel de la presidenta. Lo hizo bien, o sea, yo creo que si tú, bueno, a mí, o sea, como su papel lo odié, pero siento que esto está bien
por lo que hizo un actor. O sea, si el actor hace que provoque en ti que lo odies o que te guste, yo creo que hizo un buen papel, ¿no? O Exacto. sea, se rifó, o sea, odia el personaje, pero eso significa que pues la actriz lo hizo muy bien, la neta. O sea, entonces, sí, me gustó mucho cómo hubo esa interacción entre Leonardo y Jennifer, aunque decían, por ahí me contaron, que no se llevaron tan bien en el set, que no hubo una buena interacción entre estos Una dos, buena química, ¿no? una buena química entre estos dos vatos en grabaciones. Y yo me dije, neta, porque se ven muy natural, se ven muy bien estos dos, pero pues es profesionalismo actoral, ¿no? Sí. Pero... Bueno, yo creo que en ese aspecto, independientemente de que si a lo mejor no se llevaban tan bien, fuera de la escena, como que no se vio reflejado ya en el producto, ¿no? Exactamente, eso es lo que te digo, es esto, ok, eso es mucho, muy profesional, qué chido de parte de ellos, pero sí, qué loco, ¿no? Que no se hayan llevado bien estos dos guatos al nivel que tienen, no sé, pero bueno, lo hicieron bien, o sea, me gustó el producto y me gustó cómo lo hicieron los tres, vaya, estuvo Ok, chido. pues Tú, Diego. a mí también me gustaron los tres personajes en realidad, ¿no? Pensé que el personaje de esta Jennifer Lawrence, ¿sí? Así se llama, me iba a molestar, pero realmente me cayó muy bien. De hecho, pues sí llegué a empatizar con mucho de lo que pasa y de lo que vive, ¿no? Porque finalmente es como que la que descubre el cometa que nos va a matar lleva su nombre, entonces me cae muy bien el personaje, ¿no? Incluso su resolución que tiene al final. El personaje de DiCaprio, yo creo que tiene así como que es más protagonista que los otros dos. Es el que acapara más tiempo en cámara. Y pues Leonardo lo hace bien, ¿no? O sea, fuera de cámara, Jareto nos dijo, ¿ya vieron esos ojos aperlados? Entonces, hace muy buen el papel. Entonces, su papel también tiene así como que la... Me gusta ese papel porque nos habla, o sea, toda la película es una sátira, ¿no? Pero me gusta así de cómo se instrumentaliza, no sé si decir el poder, el sistema, para que su verdad sea la verdad que tú creas, ¿no? Para que su versión de la verdad sea la única que veas ahí, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos ahora en la actualidad, ¿no? Digamos COVID, cosillas por aquí en México, vamos a decir López-Gatell. Entonces, Oye, que nos van a banear. entonces me gusta mucho su personaje, me gusta su resolución, me gusta su evolución durante toda la película. Y pues Meryl Streep, o sea, sabemos lo que es, ¿no? O sea, no hay que decir nombres, pero a mí se me hizo así como que una fusión entre Donald Trump y Hillary Clinton, ¿no? Porque también es algo interesante de la película. Porque realmente, si bien es cierto, el personaje de Meryl Streep está más cerca a lo que es un Trump, lo cierto es que como que al final el mensaje es no importa porque de todas formas quien estuviera ahí realmente no toma las decisiones como tal. Entonces, me gusta el personaje de Meryl Streep porque es así como que todo lo peor que hemos visto en políticos. Entonces, pues sí me gustó su papel, aunque no me gustó tanto el final. Pero en El realidad, final, el primero o el el segundo, final, 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 final. a mí tampoco Entonces, la verdad es que también se me hizo muy... Los tres se me hicieron muy buenos. Los tres actuaron bien. Vi que había como que muchas malas críticas y yo me quedé así como que no entiendo. A mí sí me gustó la película. y también, por ejemplo, tengo otro amigo que se llama Diego, el que a él no le gustó, ¿Así? sí, ¿Eh? ese no le gustó. Pero les digo, ok, está bien, se respeta. Pero, ok. De hecho, por ejemplo, para mí, en el caso de estos tres personajes, primero Leonardo DiCaprio, como lo menciona Jareto, pues mostró la capacidad actoral que tiene, ¿no? O sea, te creías que era un científico que pasaba por una situación tan impactante como es de un meteorito que prácticamente iba a acabar con la vida de la humanidad. Entonces, todo el nerviosismo, toda esta evolución que tiene incluso a lo largo de la película, es muy, muy bueno, porque, o sea, pasa de ser un científico que tiene un mensaje apocalíptico a ser víctima de la fama, ¿no?
sea, todo lo que conlleva a través de que ay, lo consideran como el científico más sexy y todo eso, mientras hay una bola Piso. de piedra de casi del tamaño de un país completo acercándose a una velocidad descomunal para aniquinarnos, y se siguen tomando como él se sigue como que tomando fotos, sigue saliendo con esta actriz y todo eso, ¿no? Con la señora del Entonces, en Greenwich el caso de Show. Jennifer Lawrence, pues yo no tengo otra que agregar más que igual fue un buen personaje, le creí. Creo que la evolución igual que tiene es muy buena, muy buena. O sea, igual como menciona, digo, la científica que descubrió el meteorito y todo eso. Entonces, se me hizo muy, muy buen personaje. Entonces, además de que tiene como esa dualidad, ¿no? De decir, diablos, acabo de ser el mayor descubrimiento de la humanidad, pero ese descubrimiento es apocalíptico. De hecho, sucede mucho cuando ciertos científicos descubren o investigan a través de ciertos métodos, padecimientos y les ponen su nombre, ¿no? Y dices, bueno, pues es que pues, es un gran descubrimiento, pero no es algo en la que pues plasmes ahí tu nombre, ¿no? Que se refieran. De hecho, ya ves que recibe posteriormente el bullying de que es tu culpa por haber descubierto este meteorito. Y Es dicen, pero pues como es que ahí viene. en Los Simpson, ¿no? Cuando el episodio del meteorito, vayamos a quemar el observatorio para que esto no vuelva a pasar. Y el personaje como que lleva esa dualidad, ¿no? De hecho, creo que termina en el transcurso del filme con su novio, sale el actor que sale en Dune. Fue ahorita su nombre. Bueno, pero sale ese personaje que Vamos a tiene una llamarle The relación. Dungai. Creo que es Timothée algo así, ¿no? Bueno, creo, se me fue Timothée algo. Entonces, sale con esa relación, pero mientras digo que se va acercando el meteorito, entonces toda esa dualidad que lleva el personaje a lo largo del filme, Jennifer Lawrence lo mantiene, ¿no? Y en el caso de Meryl Streep, pues es Meryl Streep. La verdad, creo que su personaje, al igual que de todos, es hacer la sátira más absurda que se pueda de sus personajes. O sea, todos estos personajes, incluyendo los secundarios que ahorita vamos a hablar, llevan su papel a una sátira tan absurda que dices, ok, es que ni siquiera ninguno puede ser perdonado. O sea, dices, wow, ¿a qué nivel llega estos personajes? Pero ese es el mensaje, ¿no? Y Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, pues obviamente a lo largo de esta película lo van demostrando, ¿no? En el caso, sí, como menciona Diego, que es a lo mejor una amalgama, no solo de los presidentes de Estados Unidos, que fue Donald Trump y su contrincante, que es bueno, Hillary Clinton, sino una amalgama, yo creo que de todo, ¿no? O sea, de políticos, o sea, independientemente del país, es un reflejo de las circunstancias de la realidad, ¿no? O Sí, sea, cómo ciertas personas llegan al poder, o sea, cómo a través de incluso la democracia llega a ser reflejado en una manera de que pones a esa persona al poder. Y tú lo ves ahorita como espectador porque ves el trasfondo que hay detrás de bambalinas, ¿no? así como que esto ya Pero lo imagínate. viví. Sí. Exacto, pues México, ¿no? Entonces, imagínate, tú como espectador de la película, ves tras bambalinas cómo se desarrolla todo eso, pero ahora ponte tú en el papel de un ciudadano cualquiera en el filme, no sabe qué pasa y ve que sus políticos están haciendo lo mejor, pero dices, wow, son personajes horribles, horribles. Hay una Entonces. parte que me gusta mucho de la película, donde precisamente está Jennifer Lawrence con el que va a ser su novio, y dice, no, y es que esto seguramente es una conspiración de no sé quién, y están financiados por aquella, así como que de no, así como que de lo peor de todo es que no, o sea, son tan estúpidos que no podrían hacer esa clase de planes, ¿no? O sea, son tan estúpidos que ni siquiera saben lo que están haciendo, ¿no? Por eso, exacto, a lo que voy es que te digo que cada personaje en esta película ya limita lo que es el absurdismo. O sea, y yo creo que ese es el contexto de lo que están construidos estos personajes, ¿no? O sea, no te los muestran como personas que dices, diablos, o sea, tengo que empatizar, tengo que creerles, tiene que crearme una sensación de pues no sé, de
decir, diablos, este camino que está llevando el personaje principal, pues tiene un motivo. No, no, aquí literalmente es una secuencia de absurdo tras absurdo tras absurdo tras absurdo. Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Te digo, esos personajes son llevados a ese nivel del, pues, límite de lo que actualmente se vive, ¿no? El claro ejemplo es el personaje que hace Meryl Streep, ¿no? Sí. O sea, realmente no se llega a preocupar por el meteorito, ahora sí que spoiler alert, hasta que ve su carrera política en juego, ¿no? Entonces. Exacto. Y esto, todo esto, digo, o sea, es la representación de ciertas circunstancias del mundo real llevados ya a un límite absurdo. Entonces, yo creo que los tres personajes principales, porque, bueno, a lo mejor el hijo de bueno, el que es el hijo de la presidenta de Meryl Streep, Sí. también ahí entra como a decir diablos, ¿no? Pues Pues digo, o sea, mira, no sé si llevados, o sea, yo creo que así como que lo absurdo, absurdo, ahora sí que el planteamiento absurdo es como llega el meteorito, ¿no? El meteorito va a llegar sí o sí, ¿no? Pero también creo que a veces la realidad puede ser tan de la Verge, tan de la Verge, Jareto, perdón. Birch. Verge, tan de la Verge, tan de la Verge, que. Pues o sea, lo vemos como un absurdo, pero realmente, digamos, hablemos de Meryl Streep, ¿no? Del personaje, ya que estamos ahí, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado esta clase de barbaridades de mandatarios y aquí, de muchísimos lugares, ¿no? O sea, Donald Trump, por ejemplo, incluso aquí ahorita, ¿no? O sea, cosas que no te imaginas que dirían, ¿no? O sea, como que también la gente tiene idealizada así como que la gente que está en la política, cuando realmente pueden llegar a ser personas muy, muy, muy banales, ¿no? Porque al fin y al cabo, como todos, pues son seres humanos, ¿no? Entonces, pues sí, claramente se lleva a un absurdo, ¿no? Pero también me hizo pensar así como que de qué tan absurdo es que exista gente así, ¿no? Porque tanto puede haber como buenos gobernantes como muy malos gobernantes, ¿no? Entonces, sí, yo quisiera agregar así como que eso al acta, como cuando decían, no mires arriba, no mires no, no arriba, miren, y la exactamente. gente, sí, no miren, no miren, hay que creerle porque ella sabe, ¿no? Ella O sea, sabe, solo porque sí. lo dijo ella No, es real, y es real, espérate, de hecho, ya llega güey. a un tipo de falacia, ¿no? Así, ya se vuelve como es un ad populo, ¿no? Entonces, sí, yo más que nada veo ya en el contexto de lo que es la película en general. O sea, estos personajes están llevados a ese nivel. ¿Por qué? Porque incluso hasta la comedia se presta para este tipo de situaciones. O sea, de hecho no es así que te lo tomes tan en serio esta película, ¿no? Porque maneja ese tipo de comedia. De hecho, su director, Dan Mikey, es especialista en este tipo de situaciones. Entonces, yo no soy muy fanático de las películas de comedia. De hecho, de este director, solo conozco la de Manastros, creo que así se llama, ya tiene un buen de tiempo esa película, pero lleva ese tipo de situaciones a sus personajes al límite para crear una historia fluida. Entonces, yo por eso manejo ese tipo de que a estos niveles están llevados estos personajes y la calidad de los actores para llevar a esos personajes. Sí, porque es como menciona Diego y Jareto, o sea, le crees en su momento a estos personajes que están pasando esta situación. En un momento están relajados, tranquilos, haciendo investigaciones científicas en un observatorio, llega esta cosa y dice, ah, qué bonito, hacemos cálculos, no, pues ya valimos, porque en 6 meses esto se va a extinguir. Vale. Entonces, todo eso, todo este camino que lleva y dices, wow, o sea, en una situación ahí, ¿por qué la gente se pone a pensar que un rapero y una actriz se pelearon y que en un programa se reconcilian a comparación de diablos, en 2, 3, 4 meses nos vamos a extinguir, ¿no? Y la gente sigue siendo política y sigue siendo noticias y sigue siendo sacando ese tipo de situaciones que los personajes lo conllevan a través de la situación y el enfoque que los está llevando, ¿no? Simón. Entonces, para la siguiente película, esta pregunta sería opinión ya de los personajes secundarios, ¿no? Ya creo que ahí ya podrías meter, por ejemplo, la familia Del pues doctor. del
Del Ajá, de científico. Del científico, del mad scientist. Pues es que yo creo que todo se incluso puede. hasta el este multimillonario que se mete al gobierno. Ah, pues fue por ese vato que no se hizo lo de la misión, la primera misión, ¿no? De mandar a destruir el meteorito. Me estás diciendo que intereses privados se metieron en una decisión que puede salvar o destruir vidas, ¿en serio? Pues Sí. realmente como que todo se conjuga muy bien, ¿no? O sea, lo que vi mucho de la crítica que vi, porque cuando terminé de verla yo dije, ah, bueno, a ver qué es lo que piensa la gente, ¿no? Como que sí vi así como que muy dividida entre lo que les gustaron y los que no, ¿no? Y entre los que no, que parecía que era una buena parte, pues hablaban mucho acerca de cómo se hizo mala sátira o de si fue una oportunidad perdida, de X o Y. Pero realmente yo, como espectador casual, como casual del cine, porque realmente no veo tantas películas, la verdad es que no sentí que sobrara ningún personaje secundario. O sea, yo siento que todos tenían ahí su rol, incluso como parodiando, como satirizando así como que partes de la sociedad, ¿no? Los raperos juegan un rol importante, el soldado juega un rol muy importante, el general que les ro el general que les roba 30 El que dólares les a... cobró, Sí, ¿no? así El como que que les de... O sea, ¿cuánto cobró. puede ganar? O sea, es un general, o sea, estamos hablando de gente que gana un chingo de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tendría de robarles, no? Es algo que también me gustó, ¿no? Que no sentí que hubiera un personaje así como que de sobra realmente, ¿no? Sí tienen Exacto. su razón de ser ahí, ¿no? Incluso su amigo científico, como, ay, no me acuerdo cómo se llama. El que les ayuda en todo el trayecto. Ajá, el que se les ayuda todo el trayecto también se me hace muy buen El que personaje, ¿no? trabaja en el departamento de detección de desastres planetarios, algo así, ¿no? Sí, está en otra cosa, pero sí Dato también me curioso, gustó mucho. ese departamento sí existe. Sí, ese departamento sí existe. De hecho, NASA. sí, sí existen protocolos Sí. para en caso de que allí caiga un asteroide. Exacto. Entonces, me Y gustaron en enfocados realidad en energía. todos los personajes, porque todos juegan un rol, ¿no? Porque al fin y al cabo, esta película trata de satirizar la sociedad actual, ¿no? Así, en general, ¿no? Toda la sociedad actual, ¿no? O al menos temas que realmente son relevantes ahorita en nuestro tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, la película está haciendo referencia claramente al cambio climático, ¿no? Pero también hay otros temas subyacentes, ¿no? Como es redes sociales, cómo los intereses de privados pueden afectar la política pública, la corrupción. Entonces, todo se arma para que hable de los temas. A lo mejor no lo hace bien, no soy buen crítico de cine, pero están ahí para eso. No sentí que sobrara nada y fue así como que de, ah, esto lo he visto en alguna parte. Careto. Personajes secundarios. Sí, es que casi todos me caen mal, pero... Hate everything. Por ejemplo, los de... ¿cómo se llama? Cuando los entrevistan, ves que está un chavo y una chava, pero no sé, es que yo también creo que refleja mucho de la realidad, ¿no? Cuando les dice, oye, pues ¿sabes qué? Pues tengo una noticia, va a pasar esto, y esto es... No sé, nos va a perjudicar de una manera mundial a todas las personas. Vibra Pero alto, carnal, y del vibra otro lado alto. es... Espera, tranquilo, díselos con más suavidad. Espérate, o sea, si ves que va a pasar algo súper cañón y se los quieres decir así como con... Mira, va a pasar esto, pero... Tranquilo, A lo no va mejor. a pasar nada, ¿sabes? A lo mejor no. No sé, ¿sabes? O sea, como ese tipo de cosas luego sí me sacaba de onda porque... Ay, sí, es cierto que sí hay gente así, mano. Siento que sí me he topado con gente así de que dice, quieren suavizar algo que no se puede, o quieren cambiar la perspectiva y quieren como, no sé, manipularla a su favor, ¿no? Así como que, ¿de qué estás hablando? Esta es una oportunidad. Ahí hay minerales que podemos aprovechar. Entonces. Ese es otro imbécil. Entonces, sí, Ese es sí. otro imbécil, bueno, de que también por dinero. Por dinero voy a sacrificar la vida de todas esas personas. No me importa si sale mal o algo así. Yo solamente pienso en ganar, ¿no? Y en ganar, pues, mis billetes, obviamente, ¿no?
Pero sí se me hizo así como que, güey, lo que el dinero puede hacer a una persona, ¿no? A una persona que tiene lo suficiente como para mantener a 10 A una persona generaciones, que ¿no? ya tiene dinero, o sea, que ya es rica, pero no quiere más poder, quiere más subir a la pirámide, yo qué sé, mano. Eso es algo, pero sí me quedé de que, no manches, o sea, por este vato, básicamente no se aplicó la supuesta misión, el supuesto protocolo que tenían para destrozar ese meteorito, ¿no? Por dinero. Y también para que la presidenta quedara bien, por si saliera bien. Ah, pues gracias a los americanos, ¿no? Que hicieron esto y se rifaron por todo el mundo, ¿no? Entonces, no, a esos personajes como... Hay que tener un héroe siempre. Ah, sí, también que tenemos que enviar a este vato porque tiene que haber un héroe. Entonces, como esos tipos de personajes secundarios, o sea, sí aportan, como dijo Diego, porque siento que sí es súper real que nos podemos encontrar con esto. Pero los odié, pero sí aportaron, o sea, sin ellos no hay película, ¿no? Exacto. Pero sí, hicieron chamba como personajes, la verdad. Hasta también como, hasta el novio o el exnovio de Jennifer. Que es periodista, ¿no? Ajá, que la también la hizo como loca, ¿no? Algo así. Ah, Sí, bro, la trató que como hasta loca. sacó su libro, ¿no? Rozando con el diablo o algo Ajá. así. Y es así como que, ¿what Exacto. the freak? ¿Es en serio? Pero bueno. Los te digo, son molestos los personajes a mí, unos que otros. Por ejemplo, el científico que va con ellos, sí está chido. Les ayuda e intenta, pues, hasta al final de la película de cámara, vamos a cenar todos juntos. Y pues ya, ¿sabes? Pero sí fue de, creo que nada más él y quién más. Pues es que nosotros también idiotas, hasta el hijo de la presidenta, ¿no? Está bien, güey. Pero me gustó, pero los odio. Es lo que Exacto. puedo. De hecho, mencionan un buen punto, te digo, o sea, los personajes, tanto como lo dice Diego como Jareto, o sea, aportan lo que tienen que aportar en el filme, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de este multimillonario, que obviamente, pues es una mezcla, una De amalgama Elon de Musk, de Jeff Elon Bezos, de Steve. Musk, Mark Zuckerberg, de De Richard ¿cómo se Branson, de Jeff Bezos, cuando sale todas las multinacionales, incluso hasta de Microsoft, o sea, todos esos corporativos que literalmente tienen incluso hasta el poder adquisitivo para adquirir un país, ¿no? Vaya la razón. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, o sea, lo llevan ya a un extremo de decir, pues literalmente sí me importa nada mi interés personal. Y a través de ciertas ideologías, ciertos mecanismos, ya sea capitalistas, políticos, incluso, ¿no? El mensaje de que no, pues es que no hay que destruir el meteorito porque pues vamos a acabar la pobreza del Pobreza. mundo. O Sí, o sea, es un sea, mensaje que se ha dicho a lo largo de la humanidad y pues hay una hemos parte. aquí el siglo XXI y seguimos con las mismas circunstancias, con hay países pobres y hay países ricos, ¿no? Sí, y hay una parte que, precisamente sobre eso de lo que hablas, que es cuando el personaje de Jennifer Lawrence llega a su casa, ¿no? Llega con sus papás y así de no te queremos aquí, porque nosotros creemos en los empleos que va a generar Ah, eso, sí, es ¿no? cierto, ya se me olvidó el video de esa parte, ¿no? Entonces, sí, como que todo está construido, ¿no? Es como que un diorama de cómo es la sociedad así en su modernidad. Como dice Brian, a lo mejor es un absurdo, pero pues realmente es cierto, porque me hizo pensar sobre realmente en qué clase de burbujas estamos todos, ¿no? En el sentido de que, a pesar de que la verdad es así como que súper evidente, sabemos que está ahí, ¿qué papel nosotros tomamos en eso, ¿no? Porque los científicos los dicen, es que tenemos que hacer algo, ¿no? Pero como sociedad, digamos, ahí se ve, no, pues antes de eso, ¿por qué me tengo que preocupar, ¿no? Voy a hacer un hashtag, lo que tienen que importarme más son estos raperos, entonces me hace pensar, porque finalmente es un reflejo de la sociedad, ¿no? Es un reflejo real, ¿no? Porque el cambio climático es real, ¿no? Hay gente que decide no creer en él, hay gente que llega a resignarse así, pues es que yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, siento que estamos así como que en esta burbuja en la que
sentimos que entendemos, pero en realidad, ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer o qué tanto estamos dispuestos a aprender para ver qué es lo que realmente está pasando y cómo cambiarlo, ¿no? Entonces, es algo que me gustó de la película, es algo que me puso a pensar, ¿no? ¿Qué tanto, hasta dónde podemos llevar esta simulación de que todo está bien, ¿no? ¿Hasta qué grado podemos llevarlo, ¿no? O sea, hasta cuando ya veas la situación, pues empeorar. Sí, Es sí, lo que sí. nos refleja la película. De hecho, digo, ya en el contexto del mensaje de la película, pues sí, o sea, tiene la base una realidad. O sea, se maneja de los tópicos que estamos a la orden del día. Redes sociales, la política, las cuestiones del cambio climático, incluso la sociedad como tal, ¿no? En cuestión financiera, ¿no? Todo lo que conlleva esa burbuja, no, no, bueno, todo ese plano existencial que tenemos al día, sí se ve plasmado en la película, o sea, tiene una base, pero ya ha llevado a un nivel un poco ya la denigración ya brutal de la humanidad, ¿no? Que de hecho no estamos muy, muy lejos de eso, ¿no? O sea, digamos que pues para ahí vamos. O sea, literalmente, eso me recuerda mucho a la película documental de, ¿cómo se llama? De este presidente. Se me fue ahorita el nombre, de Una verdad incómoda. Ah, de Sobre Al el Gore, ¿no? climático. Sí, de Al Gore. Ese tipo de situaciones, ¿no? Pues sí, o sea, es absurdo, es brutalmente estúpido lo que están haciendo estos personajes con tal de lograr sus fines personales, incluso hasta la sociedad cómo se comporta, ¿no? Porque pues, No. es muy, muy poco las escenas que dicen, güey, o sea, literalmente hay meteorito que se acerca a la Tierra, y de hecho hay hasta secuencias de las que le hacen encuestas a la gente que dicen, no, pues el 70% no quiere que choque el meteorito, y dices, pero pues va a chocar, o Va a sea, ¿cómo? chocar, exactamente. Es como si me dijeran así como que de el 50% de la población cree, no le gusta que se esté calentando el planeta. Ok. Exacto, ¿no? Pero también, ahorita que no sé por qué me acordé, ¿sabes? Cuando, o sea, si un científico dice esto, a veces luego decimos, no, no creo, o no me importa, o no lo dice tan interesante, ¿no? Pero como en la película, Ariana Grande, no recuerdo el nombre, hizo una canción de, no sé, escucha a los jodidos científicos, hace esto, esto, y no sé, hagan algo, ¿no? Y ya toda la gente, Exacto. sí, cierto, no manches. O sea, ya Pero, como que escuchan más esa artista. Y es como que, pero, ¿what? pero, pero previo a eso, ya ves que fue lo de su la esencia, bueno, la secuencia, perdón, de su rompimiento y todo eso, porque Ajá. lo que también te plasma en la película es el poder que tienen los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Sí, pues la Cómo sociedad el del medio de espectáculo. comunicación intenta que para que algo sea atractivamente pues rentable en el aspecto de que se viralice, tiene que ser como incluso hasta bonito, ¿no? O sea, no, de hecho, hasta como mencionó Jareto, no digas que es un 100%, porque ni siquiera sabemos si es un 100%. No, pues es un 99.7. Ah, entonces no es un 100% seguro, no va a pasar. O sea, que ya cuando lo llevas al periodismo y lo pones, incluso hasta sale la secuencia del uno de los periodistas. No, pues espero que caiga a la casa de mi esposa, ¿no? Para eso me gustaría mucho. Entonces, seguro ya incluso hasta burlo, ¿no? O sea, en ese aspecto, porque es incluso el poder que tiene estos medios de comunicación para transmitir ¿cómo se llama? La noticia del día a día, ¿no? O sea, todo hay que manejarlo de la manera más pacífica, porque porque es que como no sé dónde escuché esto, ¿no? Pues el caos lleva a la destrucción, ¿no? Y todo ese tipo de situación. Y pues obviamente no. Simplemente, pues, es una verdad, como mencionaste, una verdad incómoda, ¿no? Pero es como tú le das ese mensaje a la población y cómo reacciona. En este caso, pues les valió 3 hectáreas. Y empezaron a hacer hashtags, de hecho hicieron uno sobre un cohete en la cara, o sea, todo ese tipo de circunstancias que, pues, volvamos a lo mismo, o sea, tienen una base real, que no estamos muy alejados a eso, pero ya llega al nivel del absurdismo de decir, pues sí merecemos la extinción, ¿no? Así Ya, de, aun carajo, cuando estoy mal. muera, quiero ser trending topic.
Exacto, ¿no? Sí, o sea, llegas a pensar que si llegas a Hashtag sigo vivo. Hashtag pray por Jareto. Exacto, o sea, ya llegas a pensar que si llegas a este nivel que maneja la película, pues sabes qué, pues sí, meteorito, cáigame, ya la humanidad se está yendo al carajo, ¿no? Y es que te digo, por eso me manejo muy constantemente lo del absurdismo de los personajes, ¿no? Porque te digo, o sea, para mí son cada personaje, dices, diablos, o sea, la neta, pues, llega hasta el morbo de saber si realmente al final logran sus objetivos, ¿no? O sea, te digo, por ejemplo, el personaje que dice Jareto que los ayuda, que está en este departamento de la protección mundial y todo eso, todo el camino que tiene que hacer cuando, como creo que como 2 veces los llevan a la CIA, los secuestran para robar, para decir, no, es que tú no puedes decir esto porque es confidencial, ¿no? Y lo siguen publicando, pero como no es viral, dicen, ah, no, no importa, No me pasamos a la interesas. siguiente noticia, ¿no? Que es viral. Ah, pues que el doctor es sexy. Ah, sí, es cierto. O los memes de la chica cuando se enojaba. Exacto, todo ese tipo de paralelismo, ¿no? Que hay entre la película y la vida real, a través de los personajes tanto principales como secundarios, ¿no? Te digo, esta parodia amalgama de Elon Musk, de todos los corporativos mundiales, la parodia de la política, del sistema financiero, incluso de las redes sociales, ¿no? El poder que tienen y el uso que le damos, ¿no? Sí. Entonces, todo ese mensaje ya llevado a un nivel absurdo que dices, diablos, o sea, si estoy en este escenario, pues que me caiga el meteorito, ¿no? Kill Entonces, yo creo que a través de como menciona Diego, los personajes amalgaman una buena historia que llega a un objetivo, ¿no? Que a lo mejor es satirizar ciertas situaciones, pero cumple a través de estos elementos, ¿no? La familia del doctor, digo que el periodismo como tal, estos científicos, incluso hasta llega el momento en que dices, ¿cómo estos tipos le siguen creyendo a estas personas, ¿no? O sea, científicos, de hecho creo que sale la escena donde Leonardo DiCaprio se pelea por Twitter, ¿no? Ay, es que, ¿cómo Ah, demonios sí, hablaré de un porque método dijo, a científico? ver qué te parece esto. Exacto, ¿no? Realmente lo científico, es lo que logra tener la computadora con la que me estás diciendo que no funciona nada de esto, ¿no? Entonces, hasta ese punto de decir, diablos, o sea, ponte a pensar como sociedad hacia dónde vamos en este camino, ¿no? Sí, Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Porque, o sea, el teléfono móvil, el móvil, el celular, o sea, es una maravilla, el ¿no? móvil. O sea, nunca había pasado que tengas tanto conocimiento a la mano y de plano pienses cosas como que la Tierra es plana o que defiendas pseudociencias Oh, cuando chico, lo... vida real. Escuché esto, ¿no? ¿Cómo es posible que en una... Lo escuché de un comediante. Así, ¿cómo es posible que cuando tienes todo el conocimiento en tu mano seas tan estúpido, ¿no? Entonces, es algo también muy, muy interesante, ¿no? Es algo que me gusta de la Exacto. película. ¿Cómo está instrumentada la sociedad? Y aquí ya va incluyendo, y esto es muy denso, ¿no? No es algo que se pueda explicar tan fácilmente. Así de cómo los intereses privados pueden hacer que todo se instrumentalice para que tú creas lo que el medio privado cree, para que tú creas lo que el medio privado quiere que creas, para que lo aceptes, ¿no? De nuevo, ahí está la parte de no mires arriba, ¿no? Como que es lo que le da el título a la película, ¿no? Estamos haciendo toda esta campaña para que no le creas a los científicos calificados y nosotros podamos llevarnos una tajada de algo de allá arriba, ¿no? Sin importar a quién estemos afectando, ¿no? Porque finalmente, ya hablando también, si quieren, del mundo real, esta clase luego de movimientos, se hace así como que sin tener en cuenta a la gente, a las personas, ¿no? Tengo que tener ganancias por ganancias, ¿no? Sin importar a quién me lleve de lado, ¿no? Entonces, hemos visto así como que cosas horribles en Sierra Leona, o sea, todo lo que se sabe de la industria del cacao, ahora la fast fashion, entonces... Ah, el café. El Perdón, café, exactamente. Entonces, es eso, Monsanto. ¿no?
Monsanto, entonces, o sea, así que aquí ejemplos no faltan, ejemplos no faltan. Entonces, se me hace importante eso, ¿no? ¿Cómo le hace el capital para que tú no decidas ver lo que es evidente, ¿no? Lo que está ahí en el cielo, ¿no? Así de tú tienes que ver hacia aquí abajo, ¿no? A pesar de que es una realidad, ¿no? Y De hecho, también sí, es una analogía en ese aspecto, porque ya en un sistema económico actual que es el capitalismo, bajo su lema de, pues, para el capital los problemas son oportunidades, ¿no? O sea, las oportunidades que crear un mercado independientemente de lo que sea, pero para obtener ganancias, ¿no? y No, pues fíjate que no importa que nos llevemos la humanidad entre las patas, si tenemos una chance de obtener los materiales que están en este meteorito, que supuestamente son escasos, porque obviamente cuestan dinero y cuestan, ¿cómo se llama? Pues es mano de obra y todo ese tipo de situaciones. Para el capital, pues si se los vas sí. quitando y tienes más ganancias, pues mejor, ¿no? Y bajo el lema, como menciona, ¿no? Vamos a utilizar este supuesto dinero para repartirlo y acabar con la pobreza del mundo, ¿no? Sí. Porque es el... No creo. Así como No, que de de... cuánto tiempo llevamos escuchando eso. Y hay una escena genial que es precisamente ya del final de la película, que es cuando ya cae el meteorito y vemos como las cosas flotando en el espacio, ¿no? Una de las cosas que ves ahí es un toro, una estatua de un toro, que esta estatua es interesante porque esta es una estatua de Wall Street, ¿no? Que es la del espíritu animal, ¿no? Porque al fin y al cabo no importó, ¿no? O sea, al fin y al cabo la tierra está destruida por el espíritu animal, ¿no? Por el mercado en sí mismo, ¿no? Entonces, No solo del mercado, ¿no? O sea, cómo a través de los factores políticos, No, 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 y es que sí soy muy claro cuando digo mercado, porque todo lo que impulsa los factores políticos fue un interés privado. Esto sí hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, sí hay factores políticos, pero que son movidos por el mercado. De nuevo, y es muy claro, ¿no? Porque realmente el plan iba a funcionar, ¿no? Ya tenían todo, pero fue que alguien dijo, no, es que ahí No, va. espera, Sí, ¿qué dinero? dinero, dinero, hombre, dinero, dinero, ¿no? Entonces, es también pensar así como, ¿qué tanto debo de tener para sentirme saciado, ¿no? ¿Por qué el mundo, o sea, qué tanto tengo que tener que puedo sacrificar el mundo sin ningún problema, ¿no? Entonces, es algo que me gustó de esa película, esa escena, ¿no? Que al final no importó. Al final el toro de Wall Street estaba ahí. ¿Por qué? Por intereses privados, por intereses de mercado. Como tú lo dices, finalmente hay cosas sociales, hay cosas políticas, pero están impulsadas por una decisión privada. Porque Meryl Streep será la presidenta, pero realmente quien está moviendo los hilos ahí era el poder corporativo, el poder corporativo. Entonces, no quiero sonar como un loco, pero eso es algo que sí quiero así como dejar claro. Sí. Todo esto está instrumentalizado para que una persona gane. Y es muy claro quién es el que está buscando ganar. Ah, Aldo Carrasco dice, siempre me impresionan cómo sacan tanto conversación en la película. No manches, hubieras visto cuando hablamos de Garfield. Ah. De hecho, mencionando ese tipo de situaciones, sí, o sea, es como lo maneja, ¿no? O sea, si es mercado y todo eso. Yo creo que yo manejo la película como en tres niveles, en el aspecto de que primero es redes sociales, después es capitalismo, a más no poder, y hasta incluso se vuelve una lucha de izquierda y derecha, ¿no? Todo a través de esta sátira y sí, al final sí es un interés privado el que ocasiona irónicamente la destrucción de la humanidad, ¿no? Por obtener más ganancias pierdes toda la vida, ¿no? Entonces, incluso hasta una metáfora, ¿no? ¿Hasta qué necesidad tú tienes de alcanzar dinero a costa de la vida, ¿no? Entonces, un Y déjà vu. eso es algo curioso porque lo que estás diciendo ya no es sátira, ¿no? O sea, literalmente acabamos de decir un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, ¿quieres uno que acaba de pasar? La creación del sindicato en, ¿cómo se llama? En un ¿Qué? estudio de Activision, ¿no?
Entonces también salieron historias así como que la gente que trabajaba en Activision no tenía dinero para comprar la comida de la cafetería de Activision. Entonces, Hicieron. Hubo un problema con una persona que trabajaba en Disney que supuestamente no tenía derechos laborales o un problema ahí laboral con Disney, y pues obviamente la historia de Disney con el trabajo no ha sido muy buena, porque incluso hablan de explotación y todo ese tipo de situaciones. Pero ya llegando, yo creo que la sátira está en el aspecto de decir, pues ya si llega un meteorito, pues se verá si es real o no, hasta qué nivel llega la perfección humana a través de la ganancia, ¿no? O sea, sí, son situaciones reales. O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, va de una base real. No todos se lo están sacando de la Sí, no, manga, sí. no nada inventado. Yo creo que ya la sátira es, pues, ¿sabes qué? Soy tan maldito egoísta por ser, Marico. querer echar más las bolsas de dinero, que pruebo algo que ni siquiera está científicamente comprobado, que es mandar unos misiles para extraer material y partirlo y pueda ser más fácil extraer y mandarlo a ciertas partes del planeta. O sea, ni siquiera está comprobado, ni siquiera está probado. Solo porque yo soy el genio mundial y porque tengo nivel platino o águila en el gobierno de los Estados Unidos, y creo que eso es como tener Hasta pase VIP. me sonó Sí. servicio de suscripción, ¿no? Este es tu Crunchyroll Exacto, Premium. el premio. En Estados Unidos, y obviamente no me van a cuestionar porque estos son unos idiotas. Y te digo, yo creé, bueno, en la película, ¿no? Yo creé un celular súper inteligente y todo eso. Dice, ah, bueno, tiene el conocimiento para mandar naves al espacio y destruir un meteorito que posiblemente, si sale mal, acabe con nuestras vidas, pero hay que darle una oportunidad. ¿Por qué no puedes? Como el de los Simpsons, ¿no? Nada puede malir sal, ¿no? Nada puede malir sal, sí, entonces, sí. Puede valer sal. Oye, te mandan saludos. Arturo García, un buen saludo al licenciado Brian. Así es, Saludos, Brian Carlos. Didiaski. Entonces, ¿cómo se llama? Creo que ese es el aspecto, ¿no? Que maneja este tipo de situaciones en la película, ¿no? O sea, ¿cómo parte de una base, pues, real a turismo de tal magnitud a través de los personajes del día al día, ¿no? Sí, Que son estos que sí, son no, los sí, secundarios, como excelente. menciona Diego y Careto. Vale. Siguiente pregunta, que creo que ya nos metimos en terrenos de la siguiente pregunta, ¿no? Que es nuestra opinión Exacto, sobre... de hecho, creo. Opinión sobre la Ajá. trama. Vamos a poner. ¿Qué tal cosas malas de la película? No se escucha. Cosas El malas de la final. película. No me gustó, o sea... No me gustó el final. El Final, final... final. El final, 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 final. Cuando llegan al Final, nuevo final, final. planeta, ¿no? Justamente, no, se me Ese, hizo una sí, como que estupidez. también dije, pues es innecesario. O sea, yo pensé que, Muy. honestamente, yo todavía estaba como que, dije, pues igual y si sí salvan la Tierra, pero el plan le sale mal a estos güeyes y no logran extraer lo que quieren o destruyen alguna ciudad. Pero ya cuando vi que era en serio que sí se acababa la Tierra, yo dije, wow, lo hicieron y fue genial que lo hayan hecho. Pero ya cuando llegan al otro planeta fue así como que tan un poco innecesario. Entonces, ahí como que esa, como lo dice Brian, ¿no? O sea, lo llevan a un plano ridículo. Pero, o sea, las cosas, o sea, vivimos en una realidad tan jodida que se borra a veces mucho esa raya de dónde empieza la sátira, dónde empieza la realidad, dónde están chocando, ¿no? Pero ya cuando llegamos al final, donde llegan a otro planeta, spoiler alert, como que ahí fue así como que de esta escena es como que innecesaria. O sea, entiendo el Muy punto, innecesario. pero está bien, está bien. Es algo que no me gustó tanto. Otra cosa mala que no me haya gustado. Pues es que la verdad es que sí me gustó mucho, mucho la película. A ver, ustedes digan qué no les gustó. Igual Si es coincidimos que en esa también cosa. bien al final se me hizo muy absurdo. Si lo hubieran terminado así ya literal escena donde el planeta está destruido, es un final crudo y te quedas de wow, te quedas con esa, ese sentimiento. Pero después de verlos a estos vatos en cueros y buscando, bueno, más bien viendo cómo está la onda,
y que maten a la presidenta, es como, es neta, pero bueno, está bien, dije, eso es como un, algo que no le voy a hacer mucho caso, ¿no? Es como la escena post-créditos de Hawkeye, ¿no? Así como, me vale, no me importa, pero sí, yo creo que solamente fue el final. No, la escena post-crédito de Hawkeye creo que era mejor que esto. Yo no voy a decir nada. De hecho... Yo creo que el objetivo de esta segunda escena final es nada más para darle continuación al chiste que tenía el empresario, ¿no? Ah, es que nuestro algoritmo predice incluso su muerte, ¿no? Que va a morir por un dos, no sé qué menciona, ¿no? Y dicen, ¿qué es eso? Pues no sé, pero vas a morir por eso y al final muere por eso. Entonces, únicamente sí. Yo creo que nada más pero es para terminar está bien, no entiendo. El sketch, ¿no? E incluso hasta le puedes poner ahí un tambor, ¿no? Porque nada más era esa secuencia, ¿no? Que al final, sí. De todas maneras, todos iban a morir y la humanidad incluso, ¿no? Sí, sí, entonces, como que fue un mal chiste al final, ¿no? O sea, fue así como que, pues no era necesario. Digo, no, o sea, que mira, para... de todas formas, la escena post-créditos de Hawkeye sigue siendo la mejor. Entonces, pues no veo tanto problema con eso. Hawkeye. Entonces, Hawkeye. Digo que yo creo que nada más es para darle el típico... chiste de pastelazo, ya se le conoce, ¿no? O sea, digo, al final podías poner un chico, ya, Badux, no pasaba nada, exactamente. O sea, literalmente no pasaba nada. Entonces, yo creo que a mí lo que no me gustó de la película, aparte de esa, ¿cómo se llama? De esta escena, es el ritmo. Digo, lo que otra cosa que no me gustó es el ritmo de la película. Sé que este director maneja este tipo de secuencias, que es una película muy rápida. O sea, literalmente va así, y sí hay ciertas secuencias que sí agradezco que sea de esta manera, porque ya le das como un ritmo al desarrollo de los personajes. Pero sí hay veces en las que pasaba tan rápido que decía, espérate. O sea, ¿se viste rápido? Más que nada porque tienes un cronómetro que es el meteorito. Pero hay ciertas, o sea, por eso, a eso voy. O sea, hay ciertas secuencias que sí... agradezco que sean rápidas, porque sí le da como un tensión, por así decirlo, a decir, diablos, ¿en qué momento ya va a caer esta cosa, no? Pero o sea, vea como que secuencias en el desarrollo casi en el medio del FIR, donde su edición sí era así. O sea, literalmente ya pasamos días, semanas, ya ni siquiera sabías en qué periodo de tiempo pasaba. Luego sacaban como que la secuencia de que había otros gobiernos que estaban en contra de los Estados Unidos para mandar un misil, pero o misil o granada, no sé, y lo destruyeron, y tú dices, pero ¿cómo? O sea, digo, pasó. Sí, como que lo deja para que infieras que es el... Exacto. Que son ellos los que sabotearon la misión, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, se deja más que nada énfasis en eso, y... a eso voy, como que no me gustaba que era tan rápida. O sea, en ciertas secuencias, de hecho al principio y al final, se lo agradecí. Porque de hecho cuando cae ya el meteorito y están comiendo, dices, wow, o sea, hasta hay un slow motion muy bueno, muy bueno. Entonces, pero sí en medio así era, vámonos, porque ya la película se tiene que acabar. Yo lo sentí más rápido al principio. Como que ya después, al principio donde dicen, hay que avisarle a todos. Cuando fracasa, no. Como que cuando dan marcha atrás al plan, es cuando se va haciendo como que más lento el ritmo. Sí, porque ahí es cuando sentí. Ya sí, porque... a la, ¿cómo se llama? A Jennifer ya la sacaron de ahí, ¿no? Sí. La borraron. Esa parte estuvo chido. ¿Qué significa eso? Exacto, y también, ¿no? Borraron a Leonardo, ahí ya lo sentí más lento. ¿Desde ahí? ¿O como fue que, un poquito antes, como no? Que yo sí sentí que hubo lo que dice Brian, no sé, yo no soy crítico de cine. Yo sí sentí que hubo un cambio de ritmo cuando dan marcha atrás a la misión. Como que de ahí a la misión fue muy rápido y de ahí en adelante ya fue más, como que más pausado, ya se fue más. Es que sí, o sea, la mitad de la película era planear que no pasara eso, ¿no? Y ya después en tan solo unos minutos ya dijeron que no. Entonces ya ahí fue más lindo. Exacto, es que digo que yo como que cuando vi la película la estructuré como en tres momentos, que es redes sociales, o sea, todo el impacto a través de los noticieros y todo. Ajá. Eso, el capitalismo que ya fue con lo del plan, y después hasta una
lucha incluso de ideales, ¿no? De los que miran arriba y los que miran abajo. Entonces, ya es como que esos momentos de tiempo las que ocasionaban que era más rápido o más lento la secuencia. Entonces, sucede mucho a la película de Manazos. O sea, este director maneja este tipo de secuencias de ritmo, que ya dependerá de uno si le gusta o no. Entonces, digo, a mí más o menos en ocasiones sí me molestaba porque sí perdía mucho el sentido de la de hacia dónde iba, ¿no? A lo mejor sí es como mencionan ustedes, ¿no? Se lentizaba o se adelantaba como que en ciertos momentos ya del filme, pero para mí nada más era como así un pequeño agregado de pues que no me gustó, ¿no? Uh-huh. Eso y el a un chiste así de pastelazo se le conoce. Que incluso hasta el último final, el primero, o sea, para mí creo que sí es el mensaje ya clímax de todo lo que conlleva, entonces. Sí, porque realmente qué importó todo, ¿no? O sea, como que esas cosas flotando es así como que pues no importó la izquierda, no importó la derecha, no importaron las redes sociales, total, el mundo ya no existe. Exacto, exacto. Entonces, por eso digo que ya lo arruinaron con el último mensaje, porque hasta incluso dije, no más, esto se va a volver a Avatar. Entonces... ¡Oh! Típico. Sí, o sea, al final que lo llegué, dije, ¿dónde van a llegar a Naboo o qué? Bueno, será sobre todos. Exacto, entonces, nada más como que ese sería mi agregado, ¿no? Entonces, otra de las preguntas es, ¿recomendarías esta película? Sí. Lo que voy también es un buen producto. Pues yo sí lo recomendaría, o sea, a lo mejor no a todos, porque sí entendería por qué a mucha gente no le gustó, ¿no? O sea, realmente siento que como que no trata de regañar a alguien específico, sino que también regaña a todos, ¿no? A los que se la pasan en redes sociales, así como que de... Igual, más a los que son así, que tienen así como que ideas así tipo Trump. Pero al fin y al cabo, parte de la película al final es que realmente no importa de qué lado del espectro te consideres, igual se acabó el mundo. Entonces, pero pues sí la recomendaría. A lo mejor el estilo de humor no es de todos, pero pues sí me arriesgaría a decir, vela, está padre, tiene un mensaje interesante, ¿no? Al menos te va a hacer pensar, a mí sí me queda así como que de... Sí, no es una película para todos. Hasta podrían tomarla hasta como mal, ¿no? Pero sí, yo la recomendaría. A mí me gustó bastante. No es como el tipo de películas que normalmente veo. Pero me gustó, a mí me gustó y yo sí la recomendaría. La neta sí, pero no a menores. Porque si no, no van a entender ni un carajo. Así es. Amigos, yeah. Aldo se tiene que ir. Muchísimas gracias, Aldo, por acompañarnos. Adiós, Aldito. Namaste. Sí, sí, la recomendaría. Regresando, sí la recomendaría. Yo sí la recomendaría. ¿Librashi? ¿Se murió? Ah, sí, sí. No te escucho. Ajá, pues ya es todo lo que tenía que decir. Entonces, yo creo que más que nada, pues sí, es una película con un sentido de humor muy... muy absurdo, muy... sátiro en momentos. Yo creo que concuerdo con ustedes, no sería muy recomendable para toda persona. Más que nada, yo creo que depende de cuánto aguantes este humor, porque yo no soy mucho de películas de comedia. Es muy raro que yo vea películas de comedia. Entonces, yo creo que más que nada lo que me motivó a seguir es pues el desenlace de este tipo de personas a través de la base real que tiene. Entonces, yo creo que más que nada para mantenerte en esta película también es como que ir aguantando ese tipo de humor, estos personajes más que nada, porque sí llega el momento en que dices, diablo, son muy, muy detestables por lo que van llevando la trama. Entonces, yo creo que sí, es una muy buena película. Así, pues, no nos da la octava maravilla del mundo, porque pues es algo pues real, ¿no? O sea, no es incluso hasta un documental como tipo Una Verdad Incomoda, porque lo satirizan y no llega a darte como que un tipo de mensaje tan concreto, ¿no? O sea, como menciona Diego, ¿no? O sea, tú ya te llegas a ti si el mensaje te da algo más, ¿no? Pero si no es un mensaje así tal plasmado como si fuera un documental, ¿no?
Entonces, tampoco es que llegues y digas, ay, Dios mío, me cambia la vida y la mente a través de esta película. No, es una película sátira que del mundo real, ¿no? Entonces, digo, yo creo que más que nada para que las personas se mantengan en esta película, sí es uno, aguantar el sentido del humor. Dos, estos personajes. Y tres, si ya el mensaje te llega y te hace un poco reflexionar que estamos muy cerca de esto, ¿no? Entonces, la verdad, sí creo que es un buen producto, un buen producto. ¿Va? Vientos. Entonces, ahora sí que creo que la última pregunta, amigos, y es, ¿cómo ven que esta película se haya estrenado en Netflix? Y a lo que voy con todo esto, más que nada, el alcance que tiene ya esta plataforma para poner a disposición este tipo de material, el problema que hay incluso con los cines a través de por ejemplo, ahorita lo de la pandemia, ya llegando incluso a un tema ya de cine, es lo que influye hasta en los Óscares, ¿no? Entonces, Sí, porque luego todo ese se tipo. ponen sus moños, ¿no? De porque salió en Netflix, no te voy a dar esto. Lo que voy es cómo a través de estas ciertas plataformas, ya sea HBO Max, Disney Plus, por ejemplo, con la serie del Mandalorian que ayer estaba platicando con Diego, todo ese tipo de material de entretenimiento que te dan estas plataformas, a diferencia de lo que tú convencionalmente puedes uno ir al cine, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ese tipo de circunstancias? De hecho, era parte del tema que teníamos antes, ¿no? De streaming versus piratería, pero pues quise abarcarlo nada más en esta pequeña pregunta de este podcast. Pues hay algo que lo que he visto mucho sobre las críticas a que salgan en esta clase de plataformas ha sido más de directores que del público en general. Cuando se trata de Netflix, Netflix, Netflix. Claro, es muy padre tener que ir al cine, ¿no? Excepto cuando pagas las pinches palomitas, pero es muy padre esa sensación de comprarte tus palomitas, de verlo en la pantalla, o sea, es muy buena la experiencia de ir al cine, ¿no? Ahorita por estas circunstancias, pues muchos estrenos se Más dieron ocupado. así, o sea, no puedes ir al cine, pues oye, pues hay que sacarlos en estos servicios. Pero cuando, ahora sí que para Netflix no es nuevo sacar esta clase de películas en su plataforma directamente, sin necesidad que haya el cine. Yo no lo veo como algo malo porque, o sea, ir al cine, digamos, al menos aquí en México, a veces no es tan, tan, tan barato. Entonces, oye, si la puedo ver ya con mi suscripción y voy por unos chetos, chingue a su madre, ya mamó. Ya lo puedo ver ahí, ¿no? O sea, ella también otro ejemplo, ¿no? En el que yo no pagaría por ir al cine fue cuando salió la Liga de la Justicia de Snyder. Zack Snyder. Fue así como que de, mira, Diego, es que va a salir y van a ser tanto, así como que de chingón, amigo. Cuando salga pirata, me avisas. Entonces, lo que me gusta más el formato de Netflix cuando la sacas y como que toma. Vela al de las otras plataformas, porque las otras plataformas es así como que de, ah, ¿quieres ver esta película a 300 pesos? ¿No? Entonces, yo no tengo problemas porque también lo veo como un cambio que en algún punto la industria iba a tener, ¿no? Entonces, para mí no es problemático que salgan ahí. O sea, y al cine, Recuperado. indudablemente ir al cine es muy padre, es una experiencia muy chida, ¿no? Pero tampoco siento que se pierda algo si salen en una plataforma. Que todo apunta a que Netflix va a seguir haciéndolo así. Y se hace muy padre también que ellos tengan así como que su lugar, ¿no? Porque finalmente, si los Oscars buscan recompensar al buen cine y me estás sacando una buena película, ¿por qué no te la daría? ¿Por qué no te daría este Exacto. premio, no? Entonces, yo no veo problema en eso. Tampoco siento que vaya a ser como que la tendencia que todo se pase a servicios de streaming luego, luego. Porque realmente a la gente le gusta ir al cine. La gente le gusta salir a ver qué onda, ¿no? Entonces, yo sin problemas con esto. Siento que la verdad es que tampoco entiendo mucho las quejas de directores. De por qué si sale Netflix no se merece el Oscar, ¿no? Pues sí, carnal, pero pues ellos son directores, yo soy público.
Entonces, pero aún así. sí, no, o sea, de nuevo, o sea, yo no puedo entender a los directores. Tú lo acabas de decir, ¿no? Es una cuestión de dinero, pero yo soy público. Entonces, a mí público a veces se me hace más cómodo quedarme en casa, prender mi tele, decir, ah, ¿qué hay hoy en el Netflix? Ah, estrenó esta película que está chingona, ¿no? Entonces, pues está chida, pues la voy a premiar. O sea, independientemente de que no te estés llenando los bolsillos o que no te están dando varo porque no se estrenó en el cine, sigue siendo una buena película que voy a ver, ¿no? Entonces, yo creo que esa clase de críticas tienen que ver más con las situaciones contractuales que con la percepción del público, ¿no? Porque de nuevo, yo como público, pues la veo y ya, ¿no? Ya como director, bueno, pues es que tengo que crear que el trato que me dé la empresa, Warner, Disney, que sea justo para mí, ¿no? O sea, no la vas a estrenar en cine, pero oye, dame un pedazo de esas suscripciones, ¿no? Porque es mi trabajo. Entonces, yo no tengo problemas, pero podría entender, ya hablando aquí entonces con ustedes, así como que en conclusión, que esas críticas vienen por situaciones más contractuales que porque la película esté buena o mala o porque sea bueno y, o malo. Entonces, esa es mi conclusión. Depende mucho de ciertos actores también. Sí, no, sí, por eso te digo, o sea, si es una cuestión de contratos, oye, pues es una cuestión de contratos, pero yo como Ah, consumidor no tengo idea de qué es lo que pasa tras bambalinas. Entonces, exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las películas que se lanzan en plataforma, muchas de las quejas, no solo de directores, sino también de los propios inversionistas bueno, de los estudios encargados de hacer estos filmes, es el hecho del miedo a la piratería, ¿no? O sea, obviamente, pero siempre está. no, sí, es un tema que ya ha existido. Aquí yo creo que más que nada es como la facilidad que tienes, ¿no? O sea, bueno, en el caso de la piratería, de sacar ya un producto, incluso hasta en una buena resolución. O sea, porque lo que sucedía mucho es que la piratería era de la película que se filmaba directamente del cine. Entonces, a lo mejor sería medio rara, sería medio borrosa, incluso tenía como que doblaje de otro país, no sé. El punto es que la película se adquiría de esa manera y no había ningún problema. Entonces, muchas de las quejas del director sucedió mucho con, por ejemplo, el caso reciente de Scarlett Johansson con la película de Black Widow, que es, pues, sabes que Disney, pues, ahora sí que por lo de la situación de la pandemia, retraso cierta película, la mando ya a plataforma, porque en cines, pues, no me sale lo rentable, y resulta que la película es la película más pirateada de ese año, perdiendo cifras, pues, millonarias, ¿no? Entonces, más que nada sucede en ese tipo de situación. O sea, independientemente de la cuestión de los Oscars y del público en general, o sea, las películas no salen de cierta manera en vía plataforma directamente por el miedo de la piratería. Entonces también está, yo creo que en el aspecto ya enfocándote en público es la calidad de también de ciertos productos, ¿no? Porque tampoco digamos que Netflix se caracteriza de tener películas o series de 5 estrellas, ¿no? No, 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 por Entonces también. supuesto que no. Bueno, sobre lo que dices, entiendo ese miedo de la piratería perfectamente, porque de hecho México históricamente siempre ha sido un país muy, muy piratero, ¿no? O sea, existe el término de fayuca, entonces, pero es que de nuevo, o sea, yo como público, o sea, mi perspectiva de público omite eso, eso ya es más situación empresarial, ¿no? Como Entonces, público, yo quiero ver esto y ya que ajá, ellos se hagan bolas. sí, Yo exacto. disfruté lo que Entonces, vi, estuvo chido. que salga en servicio, también aquí estaríamos hablando de las streaming wars, porque ahorita ya estamos viendo como que el fin del cable, ¿no? El cable es caro, ¿no? Una suscripción te puede costar así como que en dólares, $35, $700 de acá, ¿no? Pero pues igual ya es la suma de los servicios que tienes, ¿no? Netflix, 266, HBO, 150, Disney, Amazon. 200 varos, ya son 100 varos, entonces como que ocurre este efecto, o siento que ocurre este efecto de que a lo mejor en un primer momento bajó la piratería, pero en otro segundo momento puede subir porque la gente no va a gastar todo su dinero en distintas suscripciones para todo, ¿no? No puedes tener Sí, todas, ¿no? Se sí. eliges, No, eliges, eso lo eliges explico. ¿Cómo en dos este o tipo? eliges una, dos.
Tú vas invirtiendo tu dinero conforme a tus gustos y preferencias, ¿no? Pero a través de ciertas compañías que ya son adquisición de derechos de ciertos medios de entretenimiento, ya sea Disney con sus compras de sus empresas, o HBO Max lo mismo, con, bueno, la compañía que es Warner, Amazon Prime, Netflix adquiriendo licencias propias o creadas a través de pequeños estudios para sacar catálogo mensualmente, semanalmente o lo que sea. También limita al consumidor en ese aspecto de decir diablos. O sea, son cuatro suscripciones de cosas que incluso conforme pasa el tiempo son cosas que yo ya vi, ¿no? O sea, sucede mucho, por ejemplo, en el catálogo de Marvel, yo que soy Ya vimos todo. Así como que, de Marvel. A Disney se le olvidó que después de 17 años ya no quiero ver Iron Man 1 por Exacto. decimoctava vez. Exacto, o sea, yo adquirí el servicio por las series de Marvel, pero estamos hablando de que el 10% del catálogo que tiene esa plataforma, que ya es material que ya vistes. En HBO Max sucede lo mismo, recientemente están sacando nuevas series, pero también depende mucho la calidad, o sea, lo que me estás presentando. A eso voy. Tampoco en el cine te garantiza que una película sea buena o mala, pero ahí sí ya el director pues le vale 3 hectáreas porque ya sacó lo de su película, ¿no? O sea, literalmente ya tienes que ver los números y ya a nivel mundial, por así decirlo, si la película es un fracaso o no, que es a través de los dividendos de Estados Unidos versus lo que se genera en el resto del mundo. Pero eso ya es aparte. Entonces, pero el director dice, ya se estrenó, ya está la película. O sea, ya la van a ir a adquirir independientemente de que sea buena o mala. Aquí ya te da la opción las plataformas de decir, bueno, pues voy a checar si es una serie, veo un capítulo, ah, es malo, adiós. O es una película, veo lo primero, adiós, quitas el, ¿cómo se llama? Y ves otra cosa, o ya, ¿no? Lo apagas y a la siguiente plataforma, ¿no? Luego hay cosas Entonces. que la gente no quiere piratear y no lo interesan. Por ejemplo, Warner, así como que de, ¿sabes qué estaría de huevos? Otra temporada de Batgirl. Exacto, entonces todo eso a través del contenido de las plataformas, es lo que a lo que quería llegar, ¿no? O sea, independientemente de si son nominadas a los Oscars o no, por eso hice lo de la pregunta, porque ya ahorita ya los Oscars Irrelevantes, es irrelevantes. malo porque es literalmente a través de una fórmula que es busca una historia de un personaje que sufre y que por azar del destino, porque es chingón, No, ya son todas las consigue. películas iguales, no No, no, manches. y algo que, Porque y es algo, una fórmula. y Es algo, una maldita la misma fórmula. Y fórmula, algo es que que ha sí es cierto. pasado con los Oscars y muchas premiaciones, sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia, es que ya llegan a ser irrelevantes. O sea, actualmente el Oscar no le importa a nadie, el Oscar no ha evolucionado, sigue siendo la misma pinche academia, siguen siendo las mismas fórmulas y tampoco se ve que como que vayan a evolucionar, ¿no? En los Oscars pasado, ¿alguien se acuerda quién ganó algo? ¿Cuáles fueron los anteriores? En febrero. Ganó. ¿Quién ¿Cuál? ganó? Nomadland. Sí, no, me acuerdo que ganó Nomadland. Y Anthony Hopkins fue mejor actor con la del padre. Es más, y nada más me Eso ni acuerdo. los Y nada más me vi. acuerdo de Nomadland porque cuando hicieron la publicidad de Eternals dijeron, ah, es que la dirigió la ganadora del Oscar. Y ya, Exacto. pero. No, Oh, exacto. y No lo vi. este año estamos igual, o sea, ¿quién va a ver los Oscars? O sea, ya ni Digo. siquiera. Y es que aquí también yo creo que es una situación de que ni siquiera ellos han evolucionado, ¿no? Si yo fuera a hacer los Oscars, oye, los voy a transmitir en TikTok y en Twitch. Ya chingue, ya tengo más audiencia. Ya de a perdida tengo más Sí, audiencia. O no sea, manches. Me porque cuesta un huevo discúlpame, encontrarlos. pero no los quiero ver hosteados por Facundo en TV Azteca, güey. Entonces, ya también son como Insultando que, al de ya son Parasite. como que, la academia ya es muy irrelevante como que a este punto. También ya la gente está así como que muy harta de esta clase de premiaciones. Así de, las únicas premiaciones que todavía son relevantes son los Video Game Awards, pero porque los premios no importan, lo que importan son los trailers. Entonces, tan es así que el señor Jeff Kimley le hace así como que de, ganó tal tal, ganó tal tal, ganó tal tal, ¿qué? Vámonos a ver otro trailer de otro juego, ¿no? Entonces, sí, Sí, ya es. ese es un aspecto importante, digo, más que nada, ya los Oscars se volvieron prácticamente un tipo de fórmula tan choteada
que independientemente de las nominaciones, hay veces que sí, la verdad, la película sí se lo merece, pero sí hay otras en las que dices, es que esto no tiene ningún maldito sentido. Porque sí, carece ya de esencia, en la que ya sabes quién va a ganar por simple hecho de la trama de la película. Sí, y ahora lo que me da miedo es que gane Encanto y no los Mitchells. Exacto, digo, ya sé. ¿Los Mitchells? ¿No las has visto? Pero lo mismo, o sea, también incluso hasta su justificación, ¿no? Es que la de los Mitchells salió en Netflix y no sé qué, y Encanto, no. Entonces, ¿la de la familia con los robots? Ajá. Entonces, más brutal. Que nada... Más que nada está el hecho de, incluso hasta la discriminación que sufren estas plataformas, como para alcance que tiene, por ejemplo, una película, ¿no? O sea, volvemos como dice Diego, o sea, incluso sales a cualquier parte y ves el cine y la cartelera, ay, bien, se va a hacer un texto, ¿no? Y ya, pero sabes que ya lo tienes un mensaje grabado. Entonces, en el caso de las plataformas, es si yo no estoy suscrito a Netflix, pues no me estero de la plataforma, lo que el contenido de Netflix, al menos que me voy a Cuevana y salga ahí el catálogo. Sí, entonces, sí, pero mira, es que voy, o sea, Netflix ya lleva tiempo sacando sus películas así. Y tiene razón, a lo mejor si no tengo la suscripción, pues no veo el contenido. Pero vuelvo un poco a lo mismo, o sea, una ida al cine es un mes de suscripción de Netflix. Y hasta comes más chido en tu casa. Entonces, pero o sea, las circunstancias económicas. Entiendo esa parte. O sea, yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, hablando de los Oscars en específico, y vuelvo a decir lo mismo, los Oscars ya son tan irrelevantes. Y la forma, si quieren, regresando también un poco a los temas de la película, de la que acabamos de ver, una de las cosas que vemos es que las cosas pegan y se te olvidan rapidísimo. Rapidísimo se le olvidan a la gente las cosas. Entonces, de por sí los Oscars ya son irrelevantes en sí mismos. A nadie le importan ya, ¿no? O sea, yo como director, yo diría, gané un Oscar, chingón, es un reconocimiento más, pero pues ya no son vigentes, ya no son una medida de lo que es bueno y de lo que es malo, porque precisamente ya mucha gente sabe cómo funcionan. Gente que de todas formas sale la película y al mes se nos olvida que salió la película, ¿no? O sea, ya es buscar el impacto rápido y a ver qué tanto lo puedes explotar y explotar y explotar, ¿no? Entonces, y un ratito. Y un ratito, ¿no? O sea, el año pasado salieron cosas muy chidas, pero pues ¿cuánto duró el golpe? Así, Arcane, ¿cuánto duró? Un mes. Juegos de Calamar, ¿cuánto duraron? 3 meses. Esos todavía duran. Pero, o sea, no veo a los Oscars como medida de algo. Porque ya son irrelevantes, ya no le importan a la gente. Este año siento que estamos en esa misma situación. O sea, es más, hasta pudimos haberlo hecho como tema de podcast, pero se van tanto de la vista que ni siquiera se nos pasó por delante. Entonces, no sé si sean una buena medida con respecto a hablar de este tema de plataformas contra cine. Porque también, de nuevo, o sea, a la gente le gusta ir al cine. Eso no va a cambiar nunca, ¿no? Ir al cine es una experiencia muy padre, comer las palomitas, los nachos, estar con la banda, ¿no? Entonces, es algo que siento que tampoco va a cambiar. Es algo que siempre va a estar ahí porque es inherente al ser humano querer salir con sus amigos, querer echar coto. Entonces, el hecho de que vayas a ver la película al cine o el hecho de que la veas en streaming no va a cambiar tampoco la calidad de la película. Si la película es chida, oye, va a estar chida y vas a querer verla y la vas a buscar en Cuevana si sale en Netflix. La vas a buscar en Cuevana si sale en el cine de todas formas. Entonces, tiene ese punto, o sea, yo lo que voy es más que nada la cantidad de catálogo que sale en Netflix y lo que es bueno y que es malo. Pero bueno, pero aquí vamos a lo mismo. De todas formas, existe así como que la opinión pública, existe Rotten Tomatoes, existen un montón de cosas. Que eso, es que eso ya es una jalada. O sea, no, o sea, yo lo entiendo, yo lo entiendo. O sea, a mí me gustan los videojuegos, ¿no? Es mi fan. O sea, yo no me fijo en Metacritic para ver si voy a jugar un juego o no. Pero a veces cuando tienes que hacer una compra, pues revisas al menos qué tal está, ¿no? ¿Cuál es esa calificación para tú tener un marco de referencia? Si ese dinero que te vas a gastar es un dinero que vas a disfrutar. Porque yo fui a ver Star Wars Episodio 8
a la me mamoneé y dije, vamos a la sala 3D, 4DX, IMAX Plus. Y dije, vamos a comprar 15 palomitas grandes y 5 cochos. ¿Me la pasé chingón? No, porque Dieguito no se le ocurrió revisar, oye, ¿qué tal le está pareciendo a la gente? Entonces, me consta... Ya vi Resident Evil en el cine. Bueno, ya en ese aspecto a lo que voy, ya es cuando tú tienes un juicio propio. O sea, no significa que estoy diciendo que porque sale Netflix tienes que ver lo que la gente, la mayoría. O sea, sí es una buena opción escuchar el comentario de más personas, pero a lo mejor a ti te gusta. Por ejemplo, sucede mucho que... En ciertas películas a lo mejor a la mayoría de la gente no les gusta y a ti sí. Entonces, pues, te digo, cada cabeza es un mundo, amigo. O sea, yo, a lo mejor la película la destrozaban. Tú lo mencionaste cuando hablamos la otra vez. O sea, el episodio 1 la destrozaron y ahora la quieren. Entonces, no significa que la película sea mala, ¿o sí? Sí, güey, salió una casa de Naboo, güey. No, por eso. No sé, mano, a mí no me gusta Star Wars. Exactamente. O sea, Jareto está fuera del proyecto. Pero ese es el punto, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Pero pues volvemos a lo mismo. O sea, incluso pese a... Porque finalmente el arte es subjetivo. O sea, no podemos medirlo. Qué tan bueno, qué tan malo sea. Sí. Pero de todas formas, pues la gente sigue viendo esta clase de reseñas para ver si se va a arriesgar, sí o no. Porque, oye, si tienes varo para ver todo, pues lo vas a ver todo. Pero pues no todos tienen. Ese es el punto, Jareto. Entonces, ¿vas a ver Cañitas o vas a ver Annabelle 7, el regreso, ¿no? Entonces, cuando ves la cartelera, pues al menos ves así como que, oye, ¿cuál estará padre, no? Voy a buscar a ver qué es lo que tiene. De nuevo, cada cabeza es un mundo, pero a veces tener estas referencias te hace al menos, te da al menos esa certeza de que lo que vas a gastar, no vas a gastarlo en algo que no vas a pasar algo tan chido, ¿no? Entonces... No, eso está bien, digo, o sea, está genial que la gente te recomiende cosas, o sea, que te diga, no, pues a lo mejor sí ve esto y no sé qué, y sí, y de hecho, me puede haber dicho, wow, es genial, es... Digo, sucede mucho cuando mencionaste lo del episodio 1, y te dije, pues sí, cuando la vi sí me gustó, y después, cuando pasaron años que dijeron que el episodio era malo, que por Jar Jar Binks, que no sé qué, que Ana, no sé, X cosa, ¿no? Que no salía Baby Yoda, entonces, ¿cómo se llama? Entonces, circunstancia, no te digo, yo lo que voy es, por ejemplo, más que nada el contenido que lanzan estas plataformas. Porque, digo, o sea, tienes HBO Max, que 70% ya lo viste. No he visto Peacemaker, porque Jareto está aquí que ya vio Peacemaker. Pero no en HBO, mano, chale, perdón. Hablando de Cuevana. Pero no en HBO. Es que como decías, ya estoy, tengo Netflix, tengo Amazon. Pues ya, espérate, ¿no? Aunque mi Netflix no es mío. Shh. Pero pues sí, aún así, ¿no? Jareto vio Peacemaker, ¿no? Así como que de su contraseña es Kaguya Waifu Love Me. Exacto. Jareto vio Peacemaker y tiene ahí un binocular que va hacia su vecino, ¿no? Cuando está viendo Peacemaker. Espérate, regresa, no vi bien. Sí, quítate del sillón, pendejo. La carne de burro es transparente. Sí, ya le llama a su vecino, oye, no me, fíjate que se están tocando la puerta, ¿no? Y ya se para y ya puede ver Jareto y bien tranquilo. Vecino, venga. Vecinito, ¿qué tal si te abres a la ver, no? Así como... Sí, bueno. Sí, soy. Fíjate que quiero ver el Peacemaker. Entonces, ver Peacemaker, pues, pero yo no tengo HBO. ¿Qué si tuviera que dar una conclusión sería esa. Que salgan en streaming. No cambia el hecho de que la gente quiera ir a verlas al cine. El éxito de una película no lo va a definir tampoco la crítica, lo va a definir qué tanto la gente lo pida, ¿no? Que es lo que hemos visto. Sí, no todo el catálogo de Netflix es oro, o sea, ya va a salir la segunda parte de la película de la chica que es gigante. Así ¡ah, que... eso es una jalada, man! ¡No puede ser! Sí, el stand de los Visos 3. No. Sí, o por ejemplo, todos esos live action, ¿no? Entonces, no todo es oro, evidentemente. Pero pues... el de One Piece, ¿no? Creo que va a salir en Netflix, ¿no? El de One Piece. Sí, Netflix. No. Entonces. No lo hagan, pero lo y bueno. El de Avatar. También va a salir en Netflix. Así como que de bueno. No me acuerdo. Se no bastó, ¿sí?, con lo que hizo Shyamalan.
Pero. Ajá, o sea, de la película así de la de Avatar, la línea de edad, va a salir en Netflix, ya tienen los actores. Sí, también había. No puede ser. No, pero pues es el punto, ¿no? O sea, que salga en Netflix no la hace automáticamente buena, tampoco la hace automáticamente mala, ¿no? Es la gente quien lo decide, ¿no? Es lo que se hace noticia, lo que se hace viral, ¿no? Entonces, como consumidor, no me fijo dónde sale, ¿no? Si me dicen que está chido, ok, voy a hacer lo posible para verla. Cuevana, ay, pero. Sí, o sea, es un cambio que eventualmente. O sea, las plataformas tienen que darse cuenta de qué es lo que están haciendo, ¿no? Como tú dices, o sea, lo de Disney, lo único nuevo son las nuevas series. Todo lo demás ya lo vi. Todo lo demás ya Exacto. lo vi. Entonces, pues estas guerras se me hacen más como que entre la gente que está perdiendo realmente varo que en los consumidores que somos los que vemos el producto como tal. Entonces, y más que nada, en los directores, el hecho de invertir en este tipo de cosas, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, por ejemplo, cuando mencionaste lo de la Liga de la Justicia, el problema con Zack Snyder fue que Warner no le dejó sacar las 4 horas, independientemente de sus problemas personales, ¿no? Entonces, cuando se dio la oportunidad de que Warner ya sacó HBO Max, dijo, pues mínimo saca algo porque no tienes nada, ¿no? Y Warner dijo, pues la neta sí, no tengo nada. Así de, Zachary, Zachary, ¿cómo estás, hermano? Exacto. Exacto, digo, eso voy en este sentido de, por ejemplo, en el caso de Disney, pues sí, el catálogo ya está súper quemadísimo, ¿no? A lo mejor sí regresas a ver una película, pero no toda el catálogo que tiene, ¿no? Que es muy extenso de todas las empresas que tiene, pero es cosas que ya es de 2020 para atrás, ¿no? Entonces, y lo nuevo, pues sí, es muy poco lo que está sacando. Y las series, creo que las que sobresalen, pues nada más la de Marvel y las de Star Wars, ¿no? Hold the magic working. Mandalorian. Mandalorian, las pocas series que sale hasta el momento. La última fue la de Hawkeye, que próximamente en marzo se estrena la de Moon Knight. Entonces, pero pues hasta ahí. En HBO Max, digo, ahorita está saliendo lo de Peacemaker y las series que no sé qué vayan a quitar, porque lo ya van a ver la propiedad que hacía esas series de Warner. Entonces, pues a pero ver qué Naomi meten. Está bien chido, güey. Game of Thrones. Exacto, Game of Thrones. Ese va a ser como que su fuerte. Porque HBO sacaba buenas cosas. No sé qué pasó. Bueno, es que tiene lo mismo que Disney, ¿no? Que en este caso es Cartoon Network. Alguna vez hay que hablar de la serie de Chernobyl. Pero bueno, ese es. Porque, por ejemplo, en el caso de Amazon Prime, va a sacar la del Señor de los Anillos y la tercera temporada de The Boys. Wow. ¿Y por qué nadie habla de Apple TV Plus? ¿Sacan buenas cosas también? Sí. Ay, sí, desconozco. ¿Sí? ¿Ha sacado buenas cosas? ¿Buenas series? ¿La serie de Jason Momoa? ¿Hay películas de Tom Hanks? Uh-huh, en Apple TV. Él tiene buenas cosas. Hey, watchenla. Wow. Creo que en Apple TV salió la de Júpiter. Creo que sí. Ah, ok, también es mala. Que creo que nada más sacaron como 3 o 4 capítulos y la cancelaron. Pues es que vamos a tiene llegar. Buenas cosas. Estamos yo me he fijado en sus, ¿no?, series y en sus pelis. ¿Cómo se llama? Oficiales de ellos. Y no está bien, pero pues no pagaría, mano. Ya es mucho. Es algo ya la mayoría del catálogo que ya están ya en diversas plataformas, ¿no? Y lo que pasa, pues ya suscribirte a todas. Uh-huh. Para ver, pues, la verdad, para ver contenido muy reciente. O sea, creo que ahorita la que les lleva mucho ventaja es Netflix, que el 70% de su contenido pues es propio, por así decirlo, ¿no? Ellos pagan a los directores para sacar estos productos, ¿no? Y además como por que supuesto. O sea, en eso Brian tiene razón. O sea, ya está adelantado y, por ejemplo, mucho de lo que pasó cuando iba a salir Disney es que, ¡oh, no! ¡Netflix está en problemas! No, carnal, porque no todos les siguen gustando los superhéroes, Star Wars o películas para niños, entonces. No, exacto, y a lo que voy, o sea, a lo mejor mucho de ese miedo era porque Disney se llevaba sus propiedades, ¿no? Y era decir, no, pues, ¿qué vamos a meter en Netflix, no? Pues, ve, Juego de Calamar. Todas las de, pues, ¿cómo se llama? Ahorita los de los zombies coreanos, sí. ¿Están viendo? Yo la estoy viendo. No mires ahorita esta película. Sacó una también. También ya está sacando sus animes. Ahorita yo estoy viendo uno de Netflix, pero también ya en un catálogo de animes ya está también creciendo. Exacto, todo ese tipo de situaciones que
que obviamente se ve más avanzado porque pues ya tiene años, ¿no? Entonces, la verdad, el panorama para estas plataformas pues se ve para largo, te digo, yo concuerdo con Diego, o sea, lo de los premios pues no te hace una buena o mala película, pues al fin y al cabo creo que el producto habla por sí solo, entonces si no te nominan o no, pues ya, creo que es lo de menos, ¿no? Y eso es lo que quería llegar con esa pregunta, ¿no? A ver, espérame, déjame, te interrumpo. Hola, Rodri, no te habíamos leído, perdón. Ya casi, de hecho, ya casi terminamos, pero muchas gracias. Exacto, nos alargamos ya. Exacto, entonces digo, lo que quería decir con lo de los premios es decir, pues al fin y al cabo ya no importa, ¿no? O sea, no importa si la premian o no, porque la película es buena. Entonces, creo que el mensaje es al fin y al cabo lo que la película te está mostrando, independientemente de que esté en un cine o no. Por eso lo mencioné antes, o sea, que también está en cine no garantice que esté buena la película. Simplemente yo creo que más que nada es como el mensaje que tienes más cercano, como dices tú, digo, ¿no? Salir y todo ese tipo de circunstancias y lo que conlleva, ¿no? A estar pues también incluso aquí ya en casa y ahora sí que con lo de la cuestión de la pandemia. Entonces, te digo, estar en una plataforma o estar en cines no te hace buena o mala película, o ser incluso, porque pues ya en cines no hay series, pero en las plataformas sí. Entonces, digo, no te hace bueno o mala, los premios no te hacen bueno o malo, simplemente, al fin y al cabo, son los productos que hablan por sí solo. En este caso, pues, fue una buena película. Entonces, digo, las recomendaciones también de la gente es muy buena. No, sí, digo, menos de los Óscares, porque esos sí son malos. Gente, mire, sí, Óscares, no. Si me dices que cierta película es buena, no, porque es, a lo mejor, incluso hasta llega a lo que es políticamente correcto, que ya hablamos en su momento. Entonces, yo creo que es muy independiente. O sea, el producto es bueno, habla por sí solo, y se le da esa oportunidad. Incluso hasta tú misma la puedes premiar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Este actor, la verdad, se rifó en esta película. Espero pronto su siguiente producto. Sí. O si esta película tiene una secuela, adelante la voy a ver, independientemente de tenga la plataforma o no. Entonces, Así decían, bienvenidos a los Boku no Amigo Awards. Este año tenemos muchos nominados. El premio para mejor waifu es Jareto, por segundo año consecutivo. Exacto. El premio para mejor melena, Jareto. Jareto. El premio Exacto. a mejor Jareto es para... Brian acaba de ganar el premio Jareto. Gracias, gracias. Yo hice una mejor interpretación de Jareto que Jareto, porque me metí en el personaje de Jareto, ¿no? El mejor, el premio a mejor protagonista es Alex Marín por Nacer. El premio a... ¿cómo? Por mejor protagonista de Shonen. Exacto. El premio a ¿cómo se llama? Mejor vivencia en Canadá, el Jareto. Jareto, exactamente. El premio al mejor tijuanaense es Jareto, por alguna razón. El mejor se me congela el pelo. Adivinen quién es. Adivinen Jareto. Quién es. Sí, soy Jareto. Exacto. Que ahorita está creo que a menos 17 grados allá, ¿no? Amigos, hace un frío horrible. Yo pensé que iba a ser, por un momento dije, Jareto iba a decir, no manches, pinche calor, güey, no lo aguanto. El Jareto soporta temperaturas del cero absoluto. Exactamente. Menos 40 para arriba. Pi. Exacto, Jareto es como Camus de Acuario. Camus de Acuario, no manches. Ya después vamos a hacer nuestras premiaciones aquí. Así es. Ella chida, ¿no? Sí. Pues bueno. Premio mejor Jareto. Ese va a ser de. No, van a ser los Jareto Awards. Bueno, los Jareto Awards, y vamos a poner Jareto así. Los Jareto Awards. Muchas gracias. Muchas gracias por este premio que yo mismo me estoy dando como la Exacto. academia. De hecho, no lo hace el humano de Jareto entregando su premio así, ¿no? Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Jareto. No, pero dale así, Jareto. Como que va a tomarlo y entrega tu premio. Pues muy bien. Vamos a hacer un enlace vivo con Jareto recibiendo su premio. Sí, ¿de qué tal el clima, Jareto?
de la verga. ese se lo robé a otros. Ese no es mío. Ese chiste no es de mi autoría. Es de los tres gordos bastardos. Pues bueno, ¿verdad? Conclusiones. ¿Verdad? Ya para terminar, conclusiones. Ya nos salimos del tema, ¿no? Así es una buena película. Buenas caras apestan. Y pues la gente va a seguir yendo al cine. Jareto, tus película? Conclusiones. Buena película. Si tienes dinero, que no se te suba la cabeza y sea humilde, bro. Yo creo que eso también lo tiene, es un mensaje, ¿no? Así de Pablo Coelho. Podrás tener mucho. Podrás tener mucho económicamente, pero que no cambie tu forma de ser. Listo. Y véala, recomiéndela. Sí, Diosito, dame la oportunidad. Sí. Te prometo que no voy a cambiar. Ajá. Reto para el presidente. Yo creo que sí, es un buen producto. Digo que parte de una base que es completamente real. Ya lo llegan al absurdo. Yo creo que la humanidad decidirá qué tan absurdo o real se vuelve esta película. Yo creo que nos estamos acercando más a ese tipo de circunstancias. Creo que los personajes son muy buenos en el aspecto de que transmiten lo que tienen que transmitir. Los actores igual. Tienen cosas buenas. El final sí es de pastelazo. El segundo final. Porque la otra es como que más o menos ya captando tú ya el mensaje de lo que te quiere dar la película. ¿Qué más? Que los Óscares son una porquería. Yo creo que la película decide. Bueno, no. Tú decides cómo es buena o mal una película. Sea en la plataforma que sea. Sea en cine o vía streaming. Sea una serie incluso, no hay ningún problema. O sea, si la película es buena, en este caso es buena, digo, no te da el mensaje tan claro, así de decir, pues cambia, pero es buena, la verdad es buena, los personajes son buenos, la trama es buena, entonces yo creo que no hay ningún problema. Las recomendaciones de todas las películas son muy buenas, menos de los Óscares. Digo, los Óscares, aléjense. Yo nada más lo veo para ver con qué nuevo fórmula sale, pero hasta ahí. Pero sí, la verdad, sí la recomendaría. Sí, es un buen producto. Venga, pues sale. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos los que cumplieron. Por cierto, hoy es el día del ajolote. Hoy es el día del ajolote. ¿Cómo celebramos? El primero de febrero es día del ajolote. Es el día del ajolote. Recuerda, mañana es el día del tamal, no le pongan ajolotes. No, los ajolotes se cuidan. Los ajolotes se cuidan, no son para comer. Exacto. Entonces, exacto. Muchísimas bueno. Gracias. ¡Cámara ya! Muchísimas, antes de que nos desviemos. Mañana es día del tamal. Muchísimas gracias a todos los que compartieron, a todos los ¡salud! Que comentaron. Ya los veremos en la repetición en YouTube. Que tengan una excelente noche todos. Bye, bye. Buenas noches, nos vemos, bye. Bye, bye.